Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro Sprint 3. En el video anterior vimos la creación de la base de datos en nuestro Django. Configuramos todas las credenciales y hoy vamos a continuar ya con lo que son los modelos, los cuales nos van a permitir crear la estructura para esa base de datos. En este caso, pues las tablas o las entidades. Entonces nos vamos al archivo models.py que está dentro de nuestra aplicación y vamos a realizar la importación de django.db y la importación de los modelos. Entonces, import models. Lo primero que vamos a hacer aquí entonces es crear una clase la cual va a tener el nombre de nuestra tabla. En este caso pues le vamos a llamar entidad. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran de acuerdo a sus necesidades. Y aquí vamos a pasar los siguientes parámetros, models.model, cerramos paréntesis y empezamos a crear cada uno de los campos que va a llevar nuestra tabla, o columnas, o atributos. Entonces el primero de ellos sería un ID, entonces escribimos ID equals models punto y ponemos el tipo, en este caso integer field, o sea un campo entero. Entre paréntesis, declaramos que este campo va a ser nuestra llave primaria, entonces ponemos primary key y lo ponemos en verdadero, indicándole a Django que esta va a ser la llave primaria de nuestra entidad, de nuestra tabla entidad. Aquí me faltaban los dos puntos después de la creación de la clase. Procedimos con el segundo campo, entonces de la misma manera ponemos el nombre del campo, model igual models punto y el tipo char fields, campo de caracteres, y aquí entre paréntesis ponemos la longitud de ese campo, entonces sería tamaño 30. Así haríamos con todos los campos. Este es un ejemplo solo de una entidad con tres campos que voy a crear, simplemente es pedagógico. Obviamente en sus proyectos van a tener más entidades y más campos, pero ya digamos con esta estructura ya les queda más fácil guiarse de cómo deberían ustedes crear cada una de sus entidades, cómo deberían estructurar el archivo models. A continuación tenemos que crear los serializadores, los cuales lo que hacen es transformar la información que tenemos de nuestros objetos aquí en Django, pasarlos a JSON. Eso es serializar, y de serializar sería el proceso contrario, o sea de JSON a tipo objeto. Bueno, entonces creamos el archivo serializers.py y dentro de este empezamos a hacer las importaciones necesarias. Entonces lo primero que creamos es from REST framework import y importamos el paquete de serializadores de el REST framework. Ahora, lo que tendríamos que hacer es importar nuestro modelo, el cual ya habíamos creado. Entonces recordemos que se llamaba entidad. Entonces para eso lo que hacemos es from.models import e importamos el modelo de la entidad. Listo. A continuación entonces creamos la clase con el nombre que va a tener el serializador para esa entidad. Entonces le voy a poner como para que tenga relación entidad serializer. Y aquí entre paréntesis vamos a pasar los siguientes comandos. Serializers.modelSerializer. Dos puntos. Y ya finalizaremos aquí con esto la primera parte de la creación de la clase. A continuación creamos una subclase meta, siempre se debe llamar así por estándar de Django. Class meta, dos puntos, y lo que vamos a nombrar aquí es el modelo que vamos a utilizar. Entonces escribimos model igual, recordemos que el modelo se llama entidad, podría tener otro nombre si ustedes así lo escogieron. Y a continuación vamos a pasar los campos que queremos que se serialicen. Sí, en este caso pues quiero serializarlos todos, o sea los tres atributos que tenemos, pero puede ser el caso que ustedes de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a la estructura de su proyecto no lo necesiten así. Entonces por ejemplo en este caso tenemos el ID, el nombre, la dirección, yo quiero serializarlos todos, pero si ustedes no quisieran todos sino algunos, entonces aquí donde está al pondríamos cada o solo los campos que se requieren. A continuación pues vamos a configurar las vistas. Entonces decidí para esta demostración crear un nuevo archivo que se llame ViewSets, porque aquí voy a manejar lo que son las vistas de la API REST.
Entonces el views solito lo voy a dejar ya para las vistas de lo que va a ser nuestros templates, los cuales vamos a configurar próximamente en un video que subiré también en estos días con lo que es la parte del framework. Entonces los view sets los voy a dejar únicamente para la API REST. ¿Listo? Entonces viewsets.py se crea el archivo y aquí dentro de este archivo vamos a importar de REST Framework los viewsets. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero digamos que esta me parece como la más sencilla para hacer la visualización de la API REST. Más sin embargo, ustedes podrían utilizar una API View. Hay muchas otras clases disponibles. Ya les tocaría documentarse más respecto a la REST Framework. Entonces aquí importamos los modelos y los serializadores para crear mi viewset. Entonces creamos una clase que se llame entidad viewset. Las estoy creando así como para que tengan relación, para no perdernos. Dentro en paréntesis ponemos viewsets.modelViewset, dos puntos, y el query set, la consulta que vamos a ejecutar, entonces la tendríamos que estructurar de la siguiente manera. Entonces ponemos query set igual models punto el nombre de la entidad, recordemos se llama entidad.objects.all, y abrimos y cerramos paréntesis. Con esto le estamos diciendo que me saque una consulta de todos los objetos que tiene mi tabla entidad y de la misma manera que me los serialice. Entonces, ¿con qué los voy a serializar? Con la estructura o las instrucciones que le di en entidad.serializer. Ya con esto tendríamos lo que es los viewsets creados, y dentro de nuestro proyecto tenemos que crear un archivo que se llama router.py, el cual guarda relación con los viewsets. Entonces creamos router.py, recordemos que este va dentro de nuestro proyecto, no dentro de la aplicación. Los viewsets van en aplicación y el router va en el proyecto. Entonces dentro del archivo ponemos from e importamos de nuestra aplicación los viewsets. Entonces ponemos aplicación.viewsets from entidad viewset. Listo. Aquí ya nos quedaría si está bien escrito entidad viewset, sino que me está señalando un errorcito aquí, si ustedes se dan cuenta. Ah, ya creo saber qué es. El nombre está correcto, pero si entidad viewset. Verificamos otra vez nuevamente dentro de nuestro router. Ah, ya me di cuenta del error. Lo que pasa es que le puse dos veces from. Es from y después import. Ahí es donde tenemos el pequeño error. Listo. Ya corrigiendo esto, vemos que queda todo bien. Y a continuación, dentro de router tenemos que importar de nuestro REST Framework los routers. Listo, entonces así lo estructuraríamos aquí. Y a continuación entonces tengo que definir un objeto router igual routers.defaultRouter. ¿Y qué vamos a hacer con este objeto? Entonces escribimos router, que ya nos aparece, y lo vamos a registrar diciéndole qué nombre o con qué nombre nosotros vamos a visualizar eso en nuestra URL, en la URL de nuestro navegador. Entonces lo voy a visualizar con el nombre de entidad. Ustedes podrían ponerle el nombre que consideren necesario igualmente esta entidad. Sí, lo pueden cambiar, el que está entre comillas, coma entidad viewset. Entonces aquí les voy a explicar más o menos. Tenemos una URL slash y el nombre de la entidad. Esa URL sería la que lleva el 127.0.0.1, puerto 8000, o el nombre de la URL de donde ustedes tengan almacenado su proyecto. Y después del slash, entonces al usuario de la entidad va a salir la API REST que hemos creado. Una vez tenemos definido eso en los router, entonces tenemos que ir a configurar el urls.py del proyecto. A continuación únicamente vemos que en los URL tenemos creado solo el de administración. Aquí les voy a explicar nuevamente. Entonces si nosotros tenemos nuestra dirección 127.0.0.1 puerto 8000 slash API slash entidad, debería mostrarnos entonces ya nuestra API REST. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo configuramos esto? Aquí dentro de los URLs creamos el path con API. Entonces ponemos aquí entre comillas simples API slash y le voy a decir que me incluya lo que tengo especificado en el router. Entonces para eso le pongo include. Si le damos aquí clic, me hace una importación en la parte de arriba. A continuación voy a modificar esto porque quiero hacer la importación de ese elemento directamente de Django. Entonces aquí después del path pongo include y borramos lo que está arriba. Esa sería la forma correcta de que esto quede realizado. También tengo que importar los routers, recordemos, ¿no? Porque a continuación en el include lo voy a llamar. Entonces from.router import router. Include, entonces router.urls. Sería lo que tendríamos que escribir aquí. Y ya con esto le estamos diciendo a nuestro Django que cuando digitemos después de la dirección API slash y entidad me haga el llamado al API REST. Ya con esto tendría todo creado. Lo siguiente que tendría que hacer es migrar la información a nuestra base de datos porque aún no lo he hecho. Apenas creamos el modelo, pero no hemos realizado la migración de esa base de datos, o sea que se creen esas tablas allá. Entonces para eso Python manage.py make migration y el nombre de la aplicación se ejecuta aquí en migration, se ha creado un archivo, ustedes lo ven aquí, con la estructura de la tabla de entidad. Para hacer la migración a la base de datos, entonces ponemos Python manage.py y migración, no, aquí no es migración, es migrate. Ténganlo aquí, migrate, tengan eso muy presente, migrate. Y presionamos Enter. En este punto, esperaríamos que el proceso se ejecute, que la base de datos se empiece a alimentar. Recordemos que ya la tenemos en la nube, la tenemos en Heroku. Y aquí se está ejecutando todo el proceso de la parte pues de la tabla de entidad. Va a crear otras tablas que maneja Django por defecto, las cuales nos controlan otra serie de parámetros que tiene Django. Aquí el proceso ya finalizó correctamente, todo salió ok. Y ya con esto, si miramos nuestra base de datos en Table Plus, vemos que aquí se creó la tabla entidad. Esa tabla pues tiene los tres atributos que habíamos creado: el ID, el nombre y la dirección. Si vemos aquí en la estructura, los visualizamos acá, tal como los habíamos creado, entero y dos char de 30 y 30. Si visualizamos aquí la estructura de nuestra tabla en las cabeceras, en los títulos, observamos que están los tres, pero en este momento obviamente pues la tabla está vacía, apenas definimos los campos, pero no hemos almacenado información en la base de datos. Vamos a limpiar aquí nuestro terminal con CLS. Y a continuación entonces ya, bueno, voy a cerrar aquí un poco de pestañas para ordenar un poco y voy a ejecutar el servidor. Entonces para la ejecución del servidor recordemos que el comando es python.manage.py run server y recordemos que lo que vamos a hacer es cargar la API, ¿no? Con API slash y le pusimos entidad, entonces digitamos Python manage.py run server. Ejecutamos y todo sale correcto. Control y aquí carga perfectamente. Pues obviamente le dijimos que para que cargue la API teníamos que darle slash API slash entidad. Si digitamos eso, vemos que correctamente se ha cargado el REST framework. ¿Ya? Aquí ya nos saca un listado de lo que tendríamos cargado. En el momento está vacío y aquí tenemos los campos para empezar a alimentar nuestra base de datos por medio de la API REST. Tenemos el ID, el nombre y la dirección. Vamos a digitar aquí un ejemplo. ID 45, nombre Andrés, dirección carrera 100. Le damos post y vemos que la información ha sido almacenada. Aquí la está mostrando en esta área. En esta área nos va a mostrar como un listado de lo que tenemos en nuestra API.
nuestra base de datos almacenado. Si miramos en Table Plus, ya vemos el registro creado también. O sea que la API REST está almacenando la información correctamente en nuestra base de datos. La base de datos la tenemos en la nube en Heroku. Vamos a realizar con otro registro. Vamos a, por ejemplo, a ponerle ID 101. Por ejemplo, aquí de nombre Sergio. Y una dirección cualquiera. Por ejemplo, calle 97, un ejemplo. Le damos post. Y si visualizamos aquí, actualizamos la información aquí. Ya, bueno, aquí no, me indica el registro que hemos creado. Si verificamos en Table Plus, ya me muestra los dos registros. ¿Sí? El de Andrés y el de Sergio. Y si actualizamos aquí la dirección, vemos que también ya me muestra los dos registros en la API REST. ¿Listo? O sea que todo está funcionando correctamente en nuestra API REST. Vamos ahora a realizar las peticiones de las diferentes, de los diferentes tipos de proceso CRUD en Postman. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar una consulta. Vamos a realizar la consulta con la dirección que le hemos dado de nuestra API REST, porque es la única vista que tenemos configurada en el momento. Más adelante, cuando ya empecemos a trabajar con nuestro frontend, pues vamos a crear otras vistas, por lo tanto la dirección va a cambiar. En este momento la vista se llama API/entidad, la que tenemos creada en nuestro viewset. Entonces, al ejecutar esa vista, vemos que se traen los dos registros que tenemos en este momento en nuestra base de datos, haciendo un GET. Listo, entonces en Postman lo que hacemos es digitar la dirección en la parte donde pregunta el URL y el tipo de petición le damos GET. Al darle enviar, pues se hace esa petición y nos trae los dos registros. Lo siguiente que tendríamos que hacer es un POST. Entonces, para el POST podemos aquí crear, duplicar pestañas o crear nuevas pestañas. Entonces, en el POST vamos a pasar la dirección de nuestra API REST. Aquí en los headers, bueno, esto es un POST, ya no es un GET porque vamos a almacenar información. En los parámetros aquí, entonces en los headers, content type y el valor le ponemos application JSON. Y lo que tendríamos que pasar aquí es un JSON para almacenar información nueva en nuestra base de datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar la información de la estructura que ya teníamos. La voy a copiar aquí y voy a crear un tercer elemento. Entonces, para eso voy a ponerle ID, por ejemplo, 199, de nombre Lady y de dirección, una dirección cualquiera, avenida Sexta, puede ser, listo. Tenemos ese JSON creado y le damos enviar, send. Entonces aquí nos dice 201 creado, o sea que está correcto. Si verificamos el GET inicial, vemos que ya están los tres elementos. Entonces el POST se ha creado satisfactoriamente. Otra petición que podríamos hacer es consultar un solo registro, no que me los muestre todos. Entonces, para ello, después de la dirección de mi API, tendría que especificarle la primary key de ese registro para que me lo muestre ese solito. Entonces, lo que tendría que hacer es copiar la dirección y, por ejemplo, voy a consultar el 101, ¿sí? 101 get, porque me va a traer esa información. Le doy send y vemos que aquí me muestra la información solo del registro con ID 101, que en este caso es el de Sergio. Tenemos dos operaciones más por hacer en nuestro CRUD, que sería la de eliminación y la de modificación. Listo, entonces básicamente se hace todo de la misma manera. Lo único que tenemos que cambiar es el tipo de petición que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a realizar la de modificación y finalmente haremos la de eliminación. Entonces, para la modificación lo que vamos a hacer es, recordemos la dirección de nuestra API, en este caso put, porque vamos a modificar, y tenemos que pasar como parámetro adicional el ID del campo que yo quiero modificar,
¿sí? En este caso vamos a tomarlo con el 199. Entonces configuramos los headers para copiar aquí la estructura del JSON con el cual quiero hacer la modificación. Entonces copiamos y digamos que vamos a cambiarle la dirección. No vamos a ponerle como tenía Avenida Sexta, sino Autopista Octava, por decir algún ejemplo. Sí, entonces modificamos el JSON. Recordemos que es 199, entonces aquí en la dirección URL de la solicitud que voy a realizar. Entonces pongo la dirección de mi API y el registro 199/. Le doy send. Esperamos que se ejecute y la creación se ha hecho, la modificación se ha hecho correctamente. Código 200, ok. Si actualizamos aquí, vemos que ya el registro tiene Autopista Octava. O sea que la modificación se hizo correctamente. Y por último, vamos a hacer una eliminación. Similar a la anterior, tenemos que pasar el registro que queremos eliminar. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar, podría ser este, el registro 101. Entonces lo mismo, básicamente aquí pasamos la dirección de nuestra API, de nuestra vista que tenemos creada, la única en el momento, y el registro, la primary key, en ese caso la 101. Escogemos el método delete, enviamos y quiere decir con códigos 200 que se creó satisfactoriamente la petición. Si actualizamos aquí, el registro 101 ya no está, o sea que la eliminación se hizo de manera satisfactoria. Entonces nuestra API REST Framework ya está funcionando correctamente en Django. Verificamos nuestra base de datos en TablePlus y observamos que únicamente están los dos registros, el otro se eliminó, con lo cual vemos que todo está funcionando correctamente. En el próximo video que subiremos en estos días, vamos a realizar una pequeña muestra de un framework, de un frontend, en el cual con un formulario muy sencillo vamos a mostrar cómo se estructuraría ese frontend inicialmente y cuáles son los comandos mediante el motor de templates que tiene Django para comunicar ese formulario con nuestro backend y que ejecute acciones. Bueno amigos, no olviden dejar sus comentarios, espero les haya servido mucho el video, suscríbanse al canal y hasta una próxima ocasión.